Bueno, los aires evidentemente del mar tienen algo ahí, hay una vibra interesante. Alguien me ha dicho que este festival iba a ser sin estrellas. Yo estaba confundido. De las estrellas de este festival van a ser las películas. O sea, para mí el festival es crear películas y también es ir con la esperanza de que pase algo más, que me deje algo. Que verdaderamente la UBA haya hecho pie acá, la FADU, y estén ustedes con este proyecto, para nosotros eso habla de que es un muy buen festival. Cipressi premió a esta película porque su frescura, su ritmo sereno y controlado y la calidad de sus actuaciones revelan la inteligencia de una producción sin recursos que no renuncia a la ambición de hacer un cine pleno. La película pone de manifiesto el potencial de una nueva generación de realizadores, actores y la atmósfera creativa generada por las escuelas de cine en la Argentina. ¡Wow! ¡Suave! La razón por la que hay un nuevo cine desde los 90, una de las razones es las escuelas, por un lado, y después la renovación, la revolución digital. Y cuando agradezco al equipo, quiero agradecer que son el 90% egresados de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. Che, ¿qué estudiaste? Diseño, Imagen y Sonido. Ah, pero ¿qué sos? ¿Diseñador? En realidad, bueno, soy diseñador de Imagen y Sonido. Si se puede hacer un pedido, me gustaría que algún festival el próximo, otro, haga una retrospectiva de los cortos o de los trabajos de la Universidad de Buenos Aires, porque acá nos encontramos con un montón de realizadores que pertenecen a nuestra carrera y que por ahí no nos difundimos o no ponemos el logo de la universidad, y esta película hubiera sido imposible sin el amor y el trabajo de todos. Gracias. Muchas gracias. En un festival se hace con una cantidad de gente que están todos pensando cómo lo podemos hacer mejor. La verdad es que entiendo lo que él quiere mejor con el festival, él tiene una visión clara de lo que quiere. Saben ustedes que esta sección del festival y estos invitados especialísimos que llegan de todas las escuelas de cine del país son una de las secciones mimadas por nosotros y que tratamos de que cada año crezca más. Esperamos que los 600 becarios que atraviesan el festival de cine de Mar del Plata, primero le pongan su impronta, su identidad. Nos dejan pasar porque conseguimos esto. Si no, no pasábamos. Había mucho encuentro con compañeras y compañeros. Pienso que soy Batman cuando estoy filmando. Uno tiene ganas de contar todo. Queremos que el relato de nuestra historia lo escriban ustedes, lo expresiten ustedes y lo pongan en imágenes. ¿Será verdadero o será mentira? ¿Será falso o será real? ¿Cómo hacer para responder esta pregunta sin entrar en polémica? Pero, uno quiere cambiar el mundo, no quiere ir cambiándolo. Cambiarlo. La utopía no es una sola, son millones. Con mucha confianza, con muchas ganas, y vamos a dejar una huella. Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia. Cortes. El año pasado llegaron las 6 becas del programa País, y entre 2.700 alumnos, 300 docentes, repartir esas 6 becas era como, ¿qué hacemos, no? Porque encima no teníamos los pasajes, eran con media pensión, y hay mucha gente que a esta altura del año está terminando sus proyectos, entonces gente muchas veces que trabaja, que lo hace todo muy a pulmón, que la escuela no le da nada de recursos como para que hagan sus cortos, entonces ponen todo lo que tienen en hacer sus trabajos, y entonces decirle, bueno, te tenés que pagar el viaje, te tenés que pagar la comida, a 4 o 5 alumnos. Parece un chiste, digamos, no vamos a rechazarlo. Te tocó el do de base, bueno, truco y lo retruco y ya está, y vamos adelante. O sea que hay que hacer. Es la única, hay que hacer. Y justo acabamos de inaugurar el centro de producción. ¿Qué pasa si usamos las becas para llevar un equipo? Y de paso coordinamos a la gente, decimos, bueno, muchos van y irán con sus camaritas y ver qué es lo que sucede, hacer un registro de la presencia de la carrera en un proyecto pedagógico en el que participemos docentes, alumnos, graduados, todos juntos en un proyecto de producción. Todos los años, Imagen y Sonido, compañero, vos los ves que están dando vueltas. Y de repente poder juntarnos y hacer algo productivo, nada, me parece genial. Porque la propuesta fue esa, bueno, ustedes fíjense qué quieren sacar del festival y vayan con la cámara a buscar eso que quieran sacar. Y después veremos qué hacemos. Parado, grabado.
cámara no lo puedo hacer. ¡No me filme! Me fijé en el catálogo, vi, encontré 4 películas de graduados, podemos acompañar esas películas. Y enseguida ahí aprendió mucho, y tomó cuerpo y tomó vuelo. Yo traté de hacer la película como más genuina que pude y más sincera y no teniendo miedo a los riesgos, y lo hice como sin la calculadora, ¿viste? Es tratar de que la película, que normalmente logra establecer una serie de reglas propias, digamos, luego las respete. Y después, bueno, está el factor suerte que no lo manejamos. Es como una especie de ensayo. No sé si salió bien, mal, me parece que salió bien. Vamos a ver el resultado, pero seguramente será excelente. Porque el esfuerzo, la gana, la garra, la dedicación que le han puesto los chicos, la verdad que es excepcional. No me acuerdo cómo empecé a hablar de todo esto. Alguien me dice, ¿cómo se te ocurrió? Se me ocurrió así. ¿Tenés tape? Listo, dale. ¿Vos acá sos nuevo? Sí. No conocés, bueno, 4 días, no conocés sí, el ambiente vos acá. No. ¿Entendés? Y yo conozco todo. Pero el te ambiente das cuenta, acá. Vos. ¿Me escuchás? Sí, yo sí. Yo conozco sí, todo sí, el ambiente acá y los movimientos de acá. El primer contacto que tengo en sí con el tema es a través de la televisión, de un programa de Punto Doc, que hacían un informe completo sobre el parador en ese lugar. Y me impactó mucho, por un lado, el lugar, el espacio, este galpón con 200 camas sin ningún tipo de división ni de intimidad para la gente que vivía ahí, con todo lo abstracto y lo frío que parece ese lugar. Y por otro lado, el periodista empieza a entrevistar gente y uno de ellos empieza a contar su historia y termina diciendo que él hasta hacía muy poco tiempo había sido un estudiante de diseño de imagen y sonido en la UBA. Entonces ese punto fue de un impacto así muy muy fuerte y decir, bueno, cualquier persona a partir de ciertos hechos o circunstancias de la vida puede pasar de ese lado, quedarse sin nada y tener que recurrir a un lugar como el parador para pasar la noche. El chabón vio un pibe de imagen y sonido y se hizo cargo de eso, ¿no? Ese espejo es fuerte. Esteban, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿cuándo llegaste? Recién. No sabía que venía. No, pero vine así unos días nada más. ¿Ah? A hablar unas cosas con mi viejo y mi abuelo. La Tigra Chaco surge un día que estábamos con Federico Gottfried, el otro director de la película, de viaje en un pequeño pueblo del país, y veíamos ese espacio como tan tranquilo y amable y mágico que se nos dio por pensar, ¿por qué no hacemos acá nuestra primera película? Entonces fuimos ahí al pueblo con Federico a escribir una posible historia que pudiera transcurrir ahí en el pueblo, ¿no? Escribimos de un joven que viaja desde Buenos Aires al pueblo, porque también pensábamos qué historia podemos contar con sinceridad en ese pueblo. Bueno, está alguien de Buenos Aires, pero que en el caso de la peli vuelve a ese pueblo y se reencuentra con estos espacios, con esta gente, con estas historias, ¿no? Soy Aldo Sosa, tengo 37 años y tomé conciencia del tiempo. Yo fui a cenar con el gordo que hace de chef a un restaurante donde había un elevador de viandas. O sea, la cocina se veía, estaba abierta, uno subía al segundo piso y veías cómo el tipo metía el plato en el elevador y ping, subía. Muy por arriba le digo, ¿sabés que estaría bueno meter una cámara ahí y filmar eso? Todo el trayecto, digo, de un plato hasta que se va a la mesa.
Me dice, sí, ¿qué, pero ¿y qué pasa? No, yo qué sé. Pero estaría bueno que así, porque yo en algún momento tuve una especie de complejo, que es que lo que yo filmaba no era muy meritorio, por decirlo de alguna forma, desde lo formal. Entonces me obsesioné con que tengo que hacer algo que esté su fuerte sea lo formal. Entonces dije, upa, meto una cámara, plano secuencia, ya está, me los meto a todo en el bolsillo. Un boludo. Pero algo tiene que pasar. Entonces dije, ya sé, esto es un tipo que está en una cena en la cual le va a proponer matrimonio a su novio. Y, pero, ¿y qué más pasa? Digamos, porque ¿qué? No, entonces ya está, dice, el tipo, él es el plato, es una metáfora. Digo, esto es, claro, es una metáfora, él se sirvió en bandeja, pensé, para la minita. Entonces, bueno, y entonces dijo, bueno, toda la creación en off acompaña, es como una música, digamos, era acompañado a todo el plato hasta que llega a la mesa, tenemos enfrente una mina, y el contraplano de golpe, y ahí está el tipo, en dos planos ya era. Entonces después pensé, claro, pero si hago un contraplano de golpe, ¿qué pasa? Y lo flambea, dije, chao, ya está, soy galo de él. A mí me gustaría jugar en Boca, pero me parece que ya no llego. Me dijeron, tenés que vestirte de varón como nosotros varones, como una nena con nosotros, no queda un camino. Pelar, cortarte el pelo varón, ¿qué nombre le ponemos? A ver, Pablo, Miguel, no. ¿Y Raulito? Bueno, no, Raulito le ponemos, Raulito. Tengo la camisa negra, tengo el alma negra, tengo el culo negro. Soy muy hincha de Boca, me interesaba. No quería hacer algo con Boca, porque no me gusta hacer algo de Boca en sí. Entonces se me ocurrió ir a ver en qué estaba la Raulito. Llegué, me encaró, ¿vos quién sos? Le tuve que sacar el carnet, le mostré el tatuaje de Boca, se relajó un poquito, le conté el proyecto y le encantó. Sí. No sé cuánto siempre entendió que iba a terminar siendo una película, cuánto entendió de que te estaba grabando o sacando fotos, de rato se manejaba la cámara, viste que de rato como que habla la cámara y la tiene muy clara, de rato medio que se dejaba llevar.